Buenas. Hola. Víctima. Buenas, Doña Magdalena. Hola, víctima Doña Elena y Magdalena y esa piedra. Ahí está. Ahí está. Enorme. Mira, enfocarla de este lado y del otro lado. Jesús, Padre Santo. Y ahí construyó una casa encima. Sí, ahí arriba de la piedra construyó. Esta casa de la piedra. Y será, bueno, no hay ni cómo se caiga esa casa, esa piedra, ¿verdad? ¿No tendrá algún encanto ahí, doña Magdalena? Tiene 10 años que aquí estando aquí. A ver, ¿le quieres saber por qué no la sacaron? La verdad, no. ¿Por qué razón? Porque cuando son así. Mira, esa gran piedra. De ese tamaño, cuando son así, pues les ponen dinamita, van para partirla. Ajá. Ya, a ver, pero... Pues son los encantos, fijo. Pero un día no ha pasado algo. No, no. Sí, está ahí. Hay veces como aquí se va el agua. Como nadie la molesta. 8 de la noche. Empiezo a lavarte. Estoy viendo mi ropa a las 11, 10 y media. Ay, yo no había visto una roca tan grande, se lo juro. No había visto algo así. Tu madre. Ay, sí. Pase. Ay, se me salió esa expresión. Pase. Permiso. ¿Dónde está el bebé? Ahí está durmiendo, ¿viste? Permiso. Ay, mi bebé. Ahí está durmiendo. Mi marido. Mi papá. Ay, mi papá. Sí, a la vez no siente, se duerme de una vez. Más rico dormir con el sonido de la lluvia. Se duerme de una vez. Ay, sí, tan rico que dormir. Ay, gracias, mi amor. ¿Cómo se llama la nena? A mí ya se me olvidó. Kaylee Yanira. Ah, Kaylee. Gracias, Kaylee. ¿Y su esposo? Está trabajando. Ah, ¿no ha venido? No, viene a las 7, 8. Ah, viene en la bananera, ¿va? Sí, en la bananera. Sí, hay otro nene, ¿verdad? Es el colochito. Para la vida. Tu madre, la cancha. Es el colochito, el colochito y el Marlito. Sí. ¿Y él? Él es el Josué, por ahí. Josué. Sí. Josué fue nuestra guía porque él nos trajo. Va a buscarla usted, doña Magdalena. Y como dijo, pues ella está ahí, trabajaba. Como me dieron unos días después. Estoy haciendo ventas. Mira, ahorita ve, mi nena ya salió a ofrecer chuchitos para mañana. Ah, chuchitos. Ah, para mañana. Sí. ¿Ya, ¿Ya como... vendiste algo, nena? Sí. ¿Cuántos vendiste? 30. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Pues, chicas, pilas. Mira, para el vender. El domingo, no, el sábado, no me están preguntando. Hice 180 chuchitos. Y se me fueron ni para ellos. No dejé porque me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo más. ¿De casa en casa o se va a algún lado? No, mi nena solo ofrece y yo entrego, pues. ¿Al otro día? Al otro día, solo a entregar. Solo apunta cuando le pidió fulano, sí. Su tal. Como ella tercero está de ser, bien puede escribir mi nena. O sea, que se ve un cuadernito. Ajá, ahí está su cuadernito. Quiero ver, ¿cómo haces? Quiero explicarnos, o sea, como que yo te voy a comprar. Vamos a ver cómo haces. Cómprame 100 chuchitos, decime. No, hombre, deja que vamos a ver cómo lo hace la... ¿Cómo dijo? ¿Cómo va a ofrecer? ¿Cómo te llamas? Kaylee. Ah, yo estoy en mi casa y llegas, vamos a ver cómo haces. Va a querer chuchitos. Así riéndote, ¿eh? Sí. Por eso vendes. Por eso vendes. De verdad, por eso vende. Eso me dice mucho. Ay, su nena bien, una niña muy alegre. Ahorita ves, le dije, vaya a ofrecer mamá porque ya tiene una semana que está torteando en la tortillería de ahí, donde entraron. Ajá. Está torteando almuerzo y cena. ¿Ella? Ella. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Ya se va a ir entonces para la cena? Sí, ya mero se pero va a ir. Pero solo ahorita que está de vacaciones, que cuando empieza a estudiar ya... Sí, estudiame. Pero está estudiando todavía eso porque como yo me compuse, ella dejó una materia, algo así. Ajá. De ese. Entonces lo está recuperando. Y le gracias a Dios, el profesor me dijo ayer... Que sí, gracias a Dios, sí ganó el grado, pero tiene que ir esos días, nada más. Pero, o sea, entonces ya terminaron de estudiar. Ya terminaron de estudiar. Solo para recuperar la perdida. Ajá, sí. Ah, ¿qué onda perdida? Le vas a decir. Ah, bueno, sí, porque es importante que sigas estudiando, no abandones tus estudios, ¿oíste, mamá? Ahorita venimos con él en la Nazaret, ¿ve? Y veníamos tristes ellos porque... ¿Por qué?
La verdad que él un año tiene como si un proyecto, le dicen, en la Nazaret allá. Y llamaron a todos diciendo que los que tienen un padrino y los que van a salir, como él va a salir en parvulito, y el otro año en primero. Y tienen padrino, les mandaron pisto. Y van a mencionar nombre por nombre, tardamos nosotros, no salió. Y me dice él, mamita, entonces yo no voy a poner mi ropa ni zapatos para el 7 de diciembre, ay, me mi dice. vida, o sea que le mandan para diciembre. Pero como el primer año, yo digo que tal, le tenemos que esperar, le digo yo a él, no tenga pena, papá, le va un angelito. Y así le dije, veníamos en el camino, va un angelito que va a tocar corazón y usted va a poner sus zapatos y su ropita, le digo. Ay, mi papá, vení. El 7 O sea que ibas a traer tu estreno prácticamente y no te mencionaron en el listado. No te mencionaron. Está chivia. Ay, Dios. Yo creo que allá hay ropa, ¿verdad? Allá tenemos nosotros ropa, ¿viste? Te vamos a traer ropa y zapatitos, a ver si les queda alguno de los. Porque ahorita un año cabal va a cumplir en diciembre, el 24 de diciembre nos quemó la casa. O sea que ustedes no vivían acá. Aquí vivíamos, pero como ese día mi mamá nos llamó porque hizo tamal, yo no hago tamal, nos llamó, venir, estaba torteando yo. Dijo, vení, me dijo, y vas a comer unos tamales. Me dijo, bueno, le dije, nos subimos como a las 11 de la noche y bajamos como a las 3 de la mañana o 4. Vine a poner mis tamales, que esa vez estaba torteando también. Que si la nena me dijo, mamá, yo siento muy caliente mi cama, usted está loca, le dije yo. Y yo ya no me dormí, me estuve ahí, que si, mire, que Diosito lindo, tan lindo, porque ellos levantándose estaban, como teníamos un hilo aquí, mire, un hilo negro. Cuando levantándose, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cómo él o ella? No me di cuenta porque estaba en la tortillería ya limpiando. ¿Hasta allá? Allá donde la esquina de la ¿y esquina. solitos ellos Ellos estaban? están, cuando dijeron, nos dijeron que la casa estaban quemando. Se quemó seis costales, ella se quedó sin ropa. Porque cabal una gaveta que mi mamá le ha regalado, ahí ha echado su ropa. Y cabal en la esquina de la cama ya no pudimos sacarle la ropa. ¿Y pero qué fue lo que provocó el incendio? Muchos dicen que tal vez algo cayó de adentro con lo que quemaron, digo yo, porque mire, poco a poco, cuando agarró el naile, de un solo ya, qué ¿Y por qué vecinos. era naile? ¿Y solo la casa de ustedes fue? Sí, solo de nosotros. Ahí, Pero, mire, ahí está la señal que hizo, aquí ve, hoyo tiene porque se quemó de una vez. Ay, sí, La lámina. pues. La lámina. Pero, ¿cómo fue que se empezó el fuego? ¿Había candela o No estaban había quemando nada, cohetes? no había nada. Muchos me dijeron que tal vez una cosita que como mucho queman, pues, no se dieron cuenta, es un. ¿Cómo le Una dicen eso? chispa. Ajá, una chisma. Y empezó de poco a poco, digo yo. Y cuando todo terminamos, encontramos un chiltepío, le dicen, en la esquina de él. Entonces nosotros dijimos que tal vez es por eso, empezó a agarrar poco a poco, digo. Y cuando fue a las 5 de la mañana, de una vez, seis Pero vaya que costales no se de. quemaron ustedes, Seis bueno, los nenes. costales de ropa se sacó. Chamarras. Va esta cama, ve, la señora nos regaló. O sea que ustedes se quedaron sin sin nada. nada en la calle Sí. totalmente. Mamita, ¿y acá alquilan o es de ustedes? Alquilamos, 300 pagamos nosotros. 300. Pero 300 cada 2 meses. Pero solo por la tierra, porque me Sí, imagino que la lámina solo. sí es de Sí, de la lámina sí ¿Y le la luz tomamos. aparte ustedes también? La luz aparte. 150 al mes. Sí, y con eso es por eso que se jodió la tele, dicen, pues darle por el calor de la llama. Sí, Se pues. jodió la refri. Cuando También se estamos fue. esperando quién, como dicen, me va y un carro pasa siempre, que la tele le pagan por 100 que está, porque los chatarreros los pesan solo por libra. Dan, Dan ajá, menos. sí. Entonces mi mamá dice, espera, ahora hay carros que a veces pasan, dan 100 por la tele. Y tu refri me dice, sí, veo que se jodió todo. Por decir que nos quedamos Sí, sin nada. nada. Ahorita poco a poco, mi mamá, como le digo, pues mi mamá es la que más se quedó sin ropa, la gente se dieron cuenta. ¿Su mamá? Sí, mi mamá. ¿Sabe que ella también vivía acá? No, mi mamá es la que llamó a los bomberos porque yo me desmayé porque no daba qué hacer. Todos Ay, los vecinos no. empezaron a ¿Usted se echar. imaginaba que sus hijos estaban aquí Ajá, ¿y qué quemando? si? Estaba allá. ¿Y qué si la vecina me dijo, no, los nenes ¡Qué están aquí? Y como él susto! era chiquito, un añito tenía. ¡Ay, mi papá! Yo decía a mis hijos, no, me dijo, sus hijos están aquí conmigo ya, porque ella se levantó, ¿eh? O sea que sentiste el vapor, eso era lo que sentías caliente.
¿Y no mirabas que aquí estaba la llama prendida, no, me imagino? No se miraba humo o algo así. Es que como a las 4:30 yo sentí algo, como esa cama estaba aquí y de ellos estaban aquí. O sea que usted sí sintió, pero yo sentí, yo sentí como a las 2:30 le dije yo a él que yo siento algo como si quemado, le dije, no, usted está loca, me sí, hombre, ya. Entonces, mira qué hace, le dije, me empecé a cocinar mi estómago, que 30 libras de estómago pongo, empecé a cocinar, pues, como el agua se va temprano, saqué mi tambo de agua, todo. Cuando yo me fui, le dije a ella, hace apura, va a cargar leña, porque la leña se voy a usar para torcer, bueno. Entonces ella lo sintió que la cama estaba caliente, pero ¿por qué? Como la cama puede poder, tiene como alambrecitos. Y cuando tocó el nylo, porque el nylo tiene, de un solo agarro, de un solo ya no. ¿Y se quién sacó a los nenes? ¿Quién los sacó, mi amor? Ustedes salieron. Bien, cuando nosotros salimos ardió el juego. ¿Pero quién sacó a tus hermanitos, a los más pequeños? El ángel no estaba o no. Yo lo saqué. Tú sacaste al bebecito. Uh-huh, sí. Porque ¿y a él quién lo sacó? Ya estaba. Él salió solito. Sí. Ya estaba conmigo él porque ellos se levantan para cargar leña. O sea que solitos ellos dos estaban acá. Sí. Y su esposo tampoco ya no estaba. Estaba conmigo también allá porque como nosotros es plancha grande que usamos, ay, sacamos. Jesús santo, vaya que sentiste, mamá. Sí, ¿y qué fue lo primero cuando sentiste lo caliente? ¿Empezaste a buscar o qué? ¿Cómo fue? Contanos. Es que yo sentí que estaba caliente la cama, pero de ahí me levanté, fui a la pila, cuando regresé, que fuego ya había. Ya estaba el fuego. Sí.